Gracias a la generosidad de los miembros de la Frater y a los padres de familia del Liceo Frater, una cuarta entrega de donaciones se llevó a cabo el jueves 14 de junio en la aldea El Rodeo, a un kilómetro de la zona cero de la tragedia del Volcán de Fuego. La actividad contó con la colaboración de los administradores de la finca San Antonio, quienes brindaron sus instalaciones y personal para que la entrega directa a los pobladores afectados por la actividad del volcán se realizara en orden y seguridad. Para llegar a la finca se ingresó por un camino de terracería, atravesando el río Achihuate, que estaba siendo arreglado con maquinaria pesada para un mejor tránsito debido a las fuertes corrientes que habían generado las lluvias. Al llegar a la finca se descargaron los camiones y se procedió a entregar a cada persona las donaciones. También ese día se realizó la primera entrega de 3.600 de las 100.000 sopas instantáneas donadas por Wina. Otra parte de la donación fue entregada a una pequeña comunidad en las cercanías de la carretera y también fueron llevadas bebidas energizantes a los comandos de búsqueda y rescate en la zona cero. En esta ocasión se entregaron 3.716 pañales desechables, 2.620 bolsas de agua, 2.261 paquetes de toallas sanitarias, 1.112 bolsas de bebida energizante, 1.347 rollos de papel higiénico, 830 sopas instantáneas, aparte de las 3.600 donadas por Wina, 498 paquetes de champú en sobre, 388 paquetes de jabón de cuerpo, 321 litros de cloro, 282 paquetes de cepillos de dientes y pasta, 259 paquetes de frijoles volteados, 251 cajitas de encaparina líquida, 241 bolsas de ropa equivalentes a 2 toneladas y mucho más. Nuestros hermanos guatemaltecos siguen necesitando de nuestra generosidad. Sigue trayendo tus donaciones a cualquiera de las dos sedes de la Frater y sigamos cumpliendo el mandato de ser generosos con los necesitados.